Buenas tardes. Definido el aumento del salario mínimo, el reajuste es de 26.500 pesos, es decir, quedó en 616 mil pesos. El incremento fue del 4.5%. El subsidio de transporte quedó en 72 mil pesos. 1.200.000 colombianos tratan de sobrevivir del salario mínimo. El aumento fue concertado entre empresarios y trabajadores. El presidente Santos, a través de su cuenta de Twitter, anunció la concertación del salario mínimo entre trabajadores y empresarios. El incremento del 4.5% equivale a 26.500 pesos. Se impuso el diálogo social, se impuso la cultura de la concertación y no de la imposición. El nuevo salario mínimo queda a partir de enero en 616 mil pesos. El gobierno aseguró que tanto empresarios como trabajadores cedieron en sus posiciones iniciales. Yo siempre dije que el gobierno y los empresarios tenían que ser generosos con los trabajadores como lo fueron con los parlamentarios en Colombia. Y creo que para lograr esa concertación entre empresarios, trabajadores y gobierno, cada uno cedió. Si uno estudia lo que estaban pidiendo inicialmente, cada una de las partes encuentra que cada uno cedió, cedieron los empresarios, cedió el gobierno nacional y cedieron los trabajadores. Con la medida, el subsidio de transporte fue fijado en 72 mil pesos. El incremento salarial en porcentaje supera la inflación en 2.5%. El aumento de 26.500 pesos en el salario mínimo equivale a 883 pesos diarios. Estos 26.500 pesos es el incremento que a partir del 1 de enero del 2014 tendrán quienes ganan el salario mínimo en Colombia. ¿Para qué cree que alcanza ese incremento de 26.500 pesos? 26.000 pesos. Para el desayuno, realmente para el desayuno de dos, tres personas nada más. Para semana y media de transporte únicamente y el resto de alimentación y arriendo y servicios. Toca quedarlos debiendo. Imagínese usted que dicen que el Transmilenio queda 1.800 pesos. Póngale que tenga que coger 10 veces Transmilenio, son 18 mil pesos. Con esto, el nuevo salario mínimo queda en 616 mil pesos. Para muchos, esto no es suficiente para los gastos del hogar. Escasamente pagaría el arriendo, ¿y el resto qué? No alcanza para más. Un arriendo son 400, 450, y servicio mínimo 150, no alcanza para más. Estudio gratuito para nuestros hijos, porque para la educación privada no nos alcanza. No, apenas para pagar arriendo y transportes. Eso para nada más, porque qué. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 billetes. Así se podría resumir, utilizando las denominaciones más altas, el nuevo salario mínimo que regirá a partir del 2014. El subsidio de transporte subió 1.500 pesos, quedan 72 mil pesos. Los usuarios de transporte público tienen su opinión. Pues parece muy poco, porque es que nomás en transporte se gasta 1 o 4 buses diarios. ¿Y más o menos cuánto se le va a pagar? Son 6 mil pesitos en solo transporte. Que la canasta familiar cada día está más alta. ¿Se alcanza a compensar aunque sea el transporte o no? No, no, porque el transporte está en 1.750 del Transmilenio y el transporte está en 1.450. Y es que el tema de transporte es lo que más preocupa a las personas, pues mientras el subsidio solo subió 1.500 pesos, el servicio público y la gasolina podrían subir más el otro año. Para nada, con este costo de vida tan terrible, para nada, no alcanza. Suben la gasolina, suben los impuestos, suben los servicios, sube el transporte, sube todo. Pese a que para muchas personas el incremento de 26.500 pesos no es mucho, economistas advierten que no se puede pensar en un aumento mayor, pues eso generaría desempleo e informalidad. En Colombia, buena parte de los trabajadores no están afiliados a grandes empresas, sino a pequeñas empresas y muchas de ellas de carácter informal. Aumentar el salario mínimo de manera excesiva puede aumentar la informalidad y generar mayor desempleo. Más de 1.200.000 hogares en Colombia viven con el salario mínimo. Repetimos, el aumento del salario mínimo es de 26.500 pesos. ¿Para qué alcanza este reajuste? Que se compra de mercado con 26.500 pesos, ¿alcanza para desayunar, comer y almorzar durante un día? La verdad del aumento en el salario mínimo se pone a prueba en el terreno, y el mejor terreno es la plaza de mercado. ¿Con 26 mil pesos? 26.500 pesos. No. ¿Por qué no? Porque pues la canasta está muy cara. ¿Y quién más apropiado que una mujer cabeza de hogar o en casos especiales un amo de casa para saber qué tan significativos son esos 26.500 pesos de más en la canasta familiar? Para un diario para dos personas. Hay apetitos más voraces para los que la comida que se compra con 26.500 pesos podría quedar en la muela. ¿Qué se puede comprar? Cebollita, tomatico, arrocito y huevito, porque ¿qué más? Imagínate, ¿qué almuerzo es eso?